Buenos días, amigas, amigos de Ultimátum MX. Estamos en el Arsenal de Plumas. ¿Cómo estás, Alejandro Miguel? Hola, director, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy jovial, te vemos, Alejandro. Me agarraron en camino. Está bien. Muy bien. Bueno, pues, a pesar de esta alegría con la que nos saludamos con Alejandro Miguel, pues quiero compartirles una triste noticia. El maestro Romeo Ortega López, el famosísimo Rol, pues politólogo, periodista, editorialista, columnista, autor del libro, ¿te acuerdas? El Lázaro Pequeño, fue secretario general de la UNACH, asesor de Juan Lara Domínguez en el sexenio de don Patrocinio González Garrido, pues dejó de existir, falleció el pasado lunes, y la verdad es un vacío, quien no conoce el legado del maestro Romeo Ortega López. Sí, claro. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, en el caso particular mío, era una persona muy respetuosa, era un buen conversador, te dabas cuenta rapidísimo que estaba enterado de todas las cosas políticas que acontecían y que iban a acontecer en el futuro, ¿verdad? Tenía tips muy buenos, muy anticipados, conocía la política mexicana, la política chiapaneca. Finalmente, pues estuvo publicando su columna Semana Política, que la publicó en el Heraldo de Chiapas, en la República de Chiapas anteriormente, ¿verdad? Y yo lo estaba comparando, fíjate, con pues una generación que ya se nos ha ido, a la que correspondieron don Gervasio Grajales, Che Luis Cancino, Pancho Núñez, y todos los que eran de aquella época, ¿verdad? Que tuvieron su esplendor a mediados del siglo pasado. Era un estilo periodístico muy propio de ellos. La mayoría de ellos leían mucho, se empapaban mucho, se llevaban con los gobernadores. En aquel entonces los gobernadores pues solían juntarse con algunos periodistas, les compartían sus anécdotas y ellos lo reproducían, ¿no? A esa generación yo lo incluyo al maestro Rol por cuestiones de edad, ¿verdad? Hay algunos otros que todavía sobreviven, que también ya están grandes. El maestro Enrique García Cuellar, nuestro respeto también, buen periodista. Don Roberto Cuello Trejo ya no está activo, pero también muy buen periodista y más o menos de una generación posterior a la del maestro Rol. No sé cuántos años tenía, que más alrededor de 90 o ya pegando a los 90, pero sí correspondía a esa generación que ya se nos ha ido, mi estimado director. Fíjate, nada más quiero compartirles que cuando inició el diario Ultimátum, él fue nuestro primer editorialista. Ah, mira, no sabía. A la par, pues tenía su columna, Semana Política, Voz y Tema en el Heraldo, y hacía el editorial nuestro. La verdad es un maestro a quien, pues, los columnistas, era obligado leer al maestro Rol, pues, para entender muchas cosas, aprenderle un estilo que tenía, pero especial, muy, muy importante. La verdad, sí. Pues, por supuesto. Nuestro pésame a la familia. A la familia, y eso nos ha adelantado en el camino. Bueno, vamos antes de ir a las columnas políticas de Alejandro. Ayer el Senado aprobó el decreto, ¿qué te parece? Que permite a funcionarios y a legisladores difundir y promocionar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta, como ya sabemos, habrá de realizarse el 10 de abril, y bueno, pues algo que pues, no hay duda, va a pasar ya como un decreto, porque pues fue la voluntad del señor Andrés Manuel López Obrador. Ahora cualquier funcionario, el legislador, puede arengar, puede difundir, puede llamar a la votación. Una votación que, por cierto, déjeme decirle que en Chiapas
se está pidiendo una cuota de 1,5 millones de votos a favor de esa consulta. Hoy desayunaba con un amigo y me decía, oye, ¿y tú crees que llegue al millón? No, ni a 500, ni a 500. Pero se van a enfocar ahora todo el gabinete federal, los estatales y los municipios a promover. No habrá otra tarea, créanme, que sacar adelante esta pues, iniciativa del, yo le quiero decir, el capricho del presidente Andrés Manuel. Sí, claro. Mira, hay varias cositas que decir, pero son rápidas. Yo lo que siempre he criticado y muchos hemos criticado es de que ese tipo de cosas es lo que la oposición criticaba mucho a los gobiernos anteriores, sobre todo a los priistas, ¿verdad? Que se montaran en los programas sociales, que se montaran en las estructuras de gobierno para hacer proselitismo a algo que les convenía. Regularmente eran las campañas electorales. Pero en este caso, pues es una campaña electoral que están haciendo para la revocación de mandato, aunque sea la primera vez, es similar, ¿verdad? Bueno, están haciendo lo que tanto criticaban. Es extemporánea la ley. Para hacer modificaciones, desde luego que le pusieron ahí un concepto distinto de interpretación, no sé qué artilugio legaloide le encontraron para que pueda pasar o para que pueda librar las impugnaciones. No sé si la logren finalmente, pero el asunto es que están cambiando una norma cuando ya el partido ha empezado. Entonces, es extemporánea. Y de hecho, ya dijeron los partidos de oposición que van a presentar una impugnación o una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Luego, otro punto a observar es que es una ley que ellos aprobaron. Estos mismos lo aprobaron cuando aprobaron la ley de revocación de mandato. Ahí van esas reglas y ellos lo aprobaron. Pero ya después se dieron cuenta que no les beneficiaba, entonces la están quitando. Y lo último, mi estimado director, yo me quedo. ¿Por qué las ansias de querer estar publicitando de forma masiva si ellos están seguros que tienen tanta gente que los apoya? Entonces, el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, no es cierto. Están viendo muy baja intención de participación, por eso quieren hacer una campaña intensiva. Pues yo creo que a grandes rasgos son los puntos que puede uno destacar, o al menos en mi caso. No, por supuesto, coincido contigo. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto empeño? Y así lo concluiría que están, pues, todos se van a definir y a tratar de sacar una votación copiosa. Pero yo sí, en lo que traigo el editor y adivinanza, que no solo aquí tienen un problema con el abstencionismo, la gente no tiene ningún interés en ir a las urnas el 10 de abril. Además del abstencionismo, tienen al INE encima. Yo creo que también ahí va a haber mucho y a ver hasta dónde llega ahora que ya se hizo esta reforma, este decreto, pero igual el INE va a ser muy duro. No lo dudes que va a aplicar muchas cosas ahí y nos dará muchas sorpresas. Sí. Pues vamos a ver mejor a tu columna acá entre nos, karma y venganza política. Disfruté mucho tu columna porque fíjate lo que está pasando al famoso bronco Jaime Rodríguez Calderón, pues fue lo que bien comentas, le ocurrió a Pablo Salazar Menchía en Chiapas. Construyeron cárceles que ellos, pues, al final del día, tuvieron que estrenar. Que Pablo lo estrenó, en el caso de Bronco, no. Abúndanos, fue muy interesante el tema. Sí, fíjate que me llamó la atención, pues, eso, que ha sido un escandalito nacional, ¿verdad? El hecho de que haya sido detenido el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, por una denuncia que le presentaron, o denuncias que le presentaron en el 2018, o sea, ya varios años después, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, los que vivimos fuera de Nuevo León, de el interés que tenía el actual mandatario de esa entidad, Samuel García, de que lo encarcelaran, porque tan pronto lo detuvieron, sacó un video donde se estaba él vanagloriando de eso, ¿verdad? Estaba gozando que lo habían detenido, que ahí se va a castigar a todo el que robe, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues ahí evidenció que tiene una intención política.
Y por ahí Vicente Fox le dijo, cuidado, chamaco, porque hay pues la interpretación de que este gobernador se está vengando del otro, desde luego. El otro no era una perita en dulce, ¿verdad? Pero hay otros que han hecho cosas peores y no les están siguiendo sus investigaciones. Entonces, huele a venganza política. Ese es un punto. El otro, pues efectivamente, allá los neoloneses saben que Jaime Rodríguez Calderón dicen que promovió, construyó y no llegó a inaugurar el penal, pero se inauguró en el momento en que él era gobernador de esa entidad. Muy, muy similar a lo que pasó aquí, pues aquí sí lo sabemos, ¿verdad? Que el entonces gobernador Pablo Salazar del 2000 al 2006, pues ya estaba muy saturada la cárcel de Cerro Hueco, eso lo sabíamos muchos, y lo sabemos todavía quienes vivimos en aquella época el periodismo, el reporterismo, y ya era necesario que se construyera una nueva cárcel más amplia, más adecuada, más acondicionada, y pues don Pablo Salazar la hizo, la terminó en su sexenio, y durante su sexenio yo me acuerdo que hicieron un operativo enorme para llevar todos los presos de aquí para allá, ¿no? Y ya cuando dejó el cargo, pues tuvo fricciones con Juan Sabines Guerrero, que dicho sea de paso, llegó al cargo porque aquel lo había impulsado, ¿no? Cosas del destino. Y entonces, estaba yo recordando también, tal vez tú lo recuerdas, que primeramente lo llevaron a una cárcel, creo que de Huixla. Ahí estuvo un tiempo, luego se quejó que lo tenían aislado y ya lo trajeron a la marcha. Entonces, esos son dos rasgos, pero solamente como anécdotas, ¿verdad? De estas dos comparaciones. Pero el asunto está cobrando mayor relevancia porque hasta la conferencia mañanera llegó y el presidente López Obrador dijo con mucha, ahí sí, con mucha verdad de que es un delito que le están cobrando allá en el estado de Nuevo León al Bronco y que a lo mejor de manera directa el gobierno federal no tiene nada que ver. Y también dijo el presidente que aguas con las venganzas políticas, como también tratando de mandarle un mensaje al gobernador actual de allá de Nuevo León de que no vaya a extralimitarse si es que le tiene todavía coraje a su antecesor, ¿verdad? Pero finalmente termino, yo creo que el asunto no va a ir a mayores, no son delitos muy graves, probablemente las defensas de Jaime Rodríguez sean muy buenas y logren sacarlo de la cárcel, pero el daño ya está hecho. El daño que quería, en este caso Samuel García y en aquel momento Juan Sabines, es de que los detuvieran, los llevaran a la cárcel, les pusieran uniforme, les pusieran el número, les tomaran la foto y lo publicaran en los medios. ¡Ah! Eso creo que fue el mejor gozo de ellos, la mayor satisfacción, y de ahí lo que venga, ¿no? Es la exhibición y la humillación, creo yo, lo que más gozan ellos. No, te imaginas, yo siempre he dicho una frase, del presidium al presidio. ¿No? Sí, es, sí, sí, exactamente. Es vergonzoso, es humillante, que después de estar en el presidio, como gobernador, estás en el presidio, en la cárcel. Sí. Vaya que Juan Sabines gozoso y se ve que también Samuel García Sepúlveda disfrutó la detención del pueblo. Pero existe el caso. Porque hay otro refrán, ¿no? Que dice: los matanceros de hoy serán los marranos de mañana. Exactamente. Ah, bueno. Ya veremos. Sí. Muy interesante tu columna. Vamos ahora a dar un político. Quiero decirles que estoy abordando el caso de Frontera Comanapa, sin incidir de ninguna manera en todo ese ruido que hay sobre la violencia, sobre el crimen organizado. Se dicen tantas, tantas historias de Frontera Comanapa. Estoy hablando en esta columna, en esta entrega, del caso de Carlos Ramírez Aguilar. A casi pues, 2 semanas de que se realicen las elecciones extraordinarias, estuve ahí conociendo cómo está la situación. Ya hicimos un paseo por Venustiano Carranza y estoy indagando de Comalapa. Y me dicen que más allá de todo esto, que se oye riesgo de violencia, Carlos Ramírez, que ahora es candidato de Chiapas Unido. Él era originalmente del Partido Verde,
pues sí. Vitamina se perfila como ganador, es un hueso muy duro de roer, tiene una estructura electoral desde hace muy, pues, ¿qué será? 9, 12 años que ha estado trabajando, entonces no se le ve problema. Y aquí fíjate que estoy destacando que Conrado Cifuentes, que es el dirigente de Chiapas Unido, leyó muy bien, fíjate que Carlos Ramírez Aguilar lo comenzaron a bloquear, a quitarle la posibilidad de ser candidato de Morena y en sus partidos aliados, y pues como lo estaban ahí bloqueando, pues ipso facto, como decimos, Conrado Cifuentes hizo la comunicación con Carlos Ramírez Aguilar y es su candidato, y todo indica que sería el espiritual ganador. Ojalá que no se generen ahí actos de violencia, pero el candidato de Morena, Rey David Gutiérrez Vázquez, pues no tiene ahí muchas oportunidades de triunfo. Carlos Ramírez Aguilar, desde hace muchos años, trae un liderazgo ahí muy sólido, y así es que estoy diciendo, no se duda que obtenga el triunfo en el próximo 13 años. Sí, claro, a pesar de que se antoja que es un municipio que va a ser difícil gobernar, ¿verdad? Por las circunstancias violentas que ha estado viviendo ahorita, por las circunstancias geográficas, que estamos cerca de Guatemala, la frontera, en donde pues ha habido muchos problemas de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de humanos, de acomodamiento de las bandas delincuenciales. Pues ahí andan haciendo su lucha estos dentro de la política para que sean presidente municipal. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Oh, se imaginan quién quiere gobernar un municipio así, pero ¿qué? Alguien tiene que ser el presidente municipal. Sí, claro. No quiero concluir sin dejar de mencionar nuestro editorial de hoy. Esto que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas sigue generando un ambiente de inseguridad, pero más que todo está ahuyentando al turismo, porque pues, y me preocupa este dato, fíjate que el presidente municipal, que pues repite del cargo, Mariano Díaz Ochoa, creo que le está faltando tacto ahí en el caso del mercado Castillo Tiendas, que pues él llegó a anunciar la inversión de 150 millones de pesos, pero cuando la situación está muy descompuesta. Y hace un par de días ocurrió ahí un enfrentamiento que empezó con piedras, que le siguieron los garrotes y al final los disparos al aire. Qué difícil es lo que está ocurriendo. Y no estoy viendo la capacidad del presidente municipal, a pesar de que no es sencillo. San Cristóbal tiene el problema de los motonetos muy famosos y homicidios, cuántas cosas que han ocurrido. Pero esto me parece que con una buena operación política podría superarlo, pero por el contrario, hay un famoso líder ahí que parece que lo trae este señor Mariano Díaz Ochoa, se llama Narciso Ruiz, que es dirigente de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, y pues ahí está el ruido. Fíjate qué delicado lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas. Sí, está delicado, y yo veo dos formas que podrían utilizarse necesariamente. Porque ya han funcionado en otros lados, ¿verdad? Tiene que ser por la vía política, como tú dices, pero también por la vía legal. Tiene que aplicarse la ley, tiene que hacerse de manera conjunta con el gobierno del estado y con el gobierno federal, porque si hay armas de fuego y todo eso, en algunos casos, pues ya compete también a instancias federales. Deberían hacer ahí una labor conjunta para desarticular esos grupos que están provocando esos desmanes, esos actos violentos. La imagen de ayer me dejó sorprendido, era una parte como a 3 cuadras de la plaza central de San Cristóbal, es a una cuadra donde está el teatro Cebadúa, Daniel Cebadúa, no muy conocido, por ahí tenía un negocio, ahí se le viene a mí la imagen, un negocio que tenía Mario Vence, muy conocido ahí, y tantito para allá pues ya está Santo Domingo. Y ese andador, que es el 20 de noviembre, que va a Santo Domingo, se ve repleto de turistas que van y vienen en épocas de vacaciones. Y una de ellas ya viene, es Semana Santa. Imagínate que haya muchísimos turistas y se provoque un caos de esta naturaleza. La nota va a ser internacional
le va a seguir causando mucho daño a San Cristóbal y a Chiapas. Ojalá, y ya, si hay diferencias políticas, porque también a veces influye eso, si hay diferencias políticas entre el alcalde, las autoridades estatales o federales, ya que las hagan a un lado y que se pongan a trabajar por el municipio. Así es, ¿no? Pues nuestro San Cristóbal, muy reconocido a nivel nacional e internacional. No olvidemos que fue incorporado en el año 2003 al programa de Pueblos Mágicos. Pero ahora se está hablando de Pueblos Mágicos. Muy bien, pues gracias por seguirnos, amigas, amigos del Ultimato de MX, Alejandro Moguel. Vamos a tener en entrevista a José Alfredo Araujo Esquinca. Trae ahí una impugnación a la dirigencia de Rubén Suárez en el PRI. Vamos a platicar con él a las 13 horas. Nos vemos entonces. Ándale, pues, hasta entonces.